Horacio Egge Jr., up to his brother Gonzalo. Gonzalo, up to Horacio Sr., a fast black pony. Horacio, he's found the mark. Horacio Egge Sr. ¿Y qué quieres que haga? Y bueno, te voy a invitar a él de vuelta. 30 añitos de esto, de carrera, que digamos, bueno, hoy tengo un motivo muy especial, de tengo a mi hijo jugando, y bueno, ya leí un poco la historia de LeBron, que por lo que tengo entendido, LeBron está queriendo lograr jugar, ¿puede ser o no? Sí, eso, bueno, eso lo dijo hace, creo que lo dijo el año pasado, dijo que se va a retirar cuando pueda jugar con su hijo, y tiene 15, así que 4 años más tiene que aguantar. Claro, ¿cómo es el tema de los estudios en el deporte? ¿Ustedes tienen que...? No, yo no me recibí. Yo a los 18 terminé la secundaria en La Rioja. Así que no, yo nunca... Estados Unidos obligan a los jugadores para ser elegidos que tengan un año de universidad. LeBron, cuando entró a la NBA, no existía esa regla, así que entró a los 18... Ahora hay que tener 19 para hacerlo, pero parece que hay chances de que lo vuelvan a cambiar eventualmente. ¿Para qué? No se sabe todavía, pero se verá, bueno, ¿no? Se verá. Un poco mi meta hoy, si me mantengo jugando, es retirarme jugando un año con mi hijo, que esa es mi meta. Así que... ¿Hay un mínimo de edad o es porque no están preparados físicamente? O... No, es que tengo que estar... Soy yo, imagínate, 45 años con la espalda, viste, con los caballos, la espalda y todo. Me imagino, me imagino. Que estoy disfrutándolo, más que presiones, todo eso lo estoy disfrutando. Pero hay una parte que yendo para atrás, que siempre me... ¿Cómo conociste a tu mujer y cómo te acompañó durante eso? ¿No? Porque la verdad que yo pensando en mi mujer, que yo la conocí, yo llevo casi 27 años con ella. Por eso te digo... Y me acompañó durante toda mi carrera. Entonces, imagínate. Igual, 23. Contame un poco de tus últimos, o no sé, supongo que son tus últimos años, por cómo lo dijiste. Que estás cambiando el chip, que estás más tranquilo. Ahora, bueno, es lo mismo que cuando empezaste a hablar vos, que me tapó el equipo al hombro y que los resultados a favor y en contra, generalmente es lo que te pasa cuando te vas poniendo grande la cabeza. Hoy, la verdad, que me funciona. Pero bueno, el físico no te acompaña a veces, ¿viste? Tengo que andar guiando mucho ejercicios preventivos constantemente. Y yo tengo una meta, que mi meta hoy, jugar con mi hijo, es lo que la motivación, ¿viste? La motivación es lo que te va hoy, es terminar mi carrera por ahí, pudiendo jugar algún año con mi hijo, el torneo máximo. Que, ¿no? El desafío más grande de jugar a esta edad para vos es en cuanto a fuerza o más prevención de lesiones, de dolores y eso. Sí, prevención de lesiones, fuerza y como decís vos, sentirte no el mismo de antes. Cuando te empezás a sentir un poco más choto y esa cosa, ¿viste? Es como que decís, no, pero pues yo esto lo hacía mucho mejor, y cuando empezás a ver un poco más lento y un poco más, qué sé yo, cómo te puedo explicar, lo que sentías vos. Y hay un momento que decís, bueno, eso lo sentí y hoy lo estoy disfrutando, porque sé que lo que tengo lo voy a dar lo mejor posible. Y bueno, mi meta es llegar a jugar con mi hijo, que es lo más lindo del mundo. Ya es un anécdota, entonces la idea es disfrutar estos últimos años. Este último quizás jugar con el equipo y algún año jugar con mi hijo. Digamos, lo estoy esperando a él porque tiene 14 años, ¿no? Pero bueno, ya va a llegar. ¿Qué edad es una edad normal para debutar y jugar en primera? Y 16 años es normal. 16, ok. ¿Estás ahí? Estoy ahí. Tengo que aguantar yo más que... Él está con más ganas que yo. Imagínate que mañana cumplo 45 y bueno, no es fácil. Vos sabés que el físico en esto es clave. Sí. Y las ganas son clave. Qué boludez eso, ¿no? De sentirse mal porque uno no es lo mismo. Es lo más normal del mundo dejar de ser el... Es un tema de ego, de querer diario o que hablen de vos de una manera, porque nadie es el mismo después de cierto tiempo. El cuerpo decae, las neuronas no conectan de la misma manera, y es totalmente normal, y hay que afrontarlo con la frente alta y con orgullo. Y con por
ni qué gerirlo de entenderlo, y cuando lo hice, como digo, la pasé realmente muy bien. Negrito, ¿cómo estás? ¿Cómo fueron tus primeros meses del año? ¿Por dónde anduviste? Tuviste un comienzo del año no tan polero, ¿no? Principio de año, sí, por suerte bastante polero. Empecé en Dubái, que jugué con los Wolves, con el Hisopo Fuyaurre y Justo Fitiño y Captura Captur. Tuvo bastante buena temporada allá, por suerte. Había varios equipos y después de ahí terminé y me volví justo a tiempo, antes de empezarme todo el quilombo. Bueno, esperando que todo mejore, en algún día va a mejorar, va a llegar la temporada argentina, la triple corona, de vuelta en la Arenita, con un equipo bastante fuerte, interesante. ¿Cómo ves al equipo? ¿Cómo se formó? Y sí, de vuelta con la Irenita, muy contento, la verdad. Porque tuvimos, bueno, el debut con la Irenita y años muy buenos, siempre con un apoyo grande de la Irenita, de Caballo. Y el equipo se formó a fin de año cuando empezaron la movida de que se iba a cambiar el sistema para armar los equipos. Decidimos no seguir juntos con la Ensenada. Un poco la idea era, en un principio, Jero y Juan iban a hacer algo juntos y yo ya me había juntado con Facu, y la idea era hacer algo para la Irenita siempre. Estuvimos charlando bastante y al final Juan, la verdad, que estaba con muchas ganas de jugar de cuatro y en charlas se dio para que juegue con nosotros, Juan Subía. Y estando los tres juntos, después estaba Min, que Min y Facu, como se sabe bien, son parte de la Irenita hace mucho tiempo ya y trabajan con ellos y tienen nada, han apostado fuerte a la cría de ellos y les ha ido muy bien. Y encima es un gran jugador y amigo, así que apostamos por Min, que aparte es, se puede decir, joven promesa. Iba a estar debutando. Ojalá que, como decís vos, que si todo mejora, podamos empezar por lo menos la temporada. Gran parte del equipo los conoces de la vida, ¿no? Y conoces la organización. ¿Qué posibilidades prácticas le ves, reales, le ves al equipo de lograr sorpresas, de avanzar? Yo creo que es un equipo, con Juan con 21 años y Min con 23. Facu creo que está más cerca mío, tiene 28. Pero bueno, sí, de jóvenes, como te dije antes, Min y Facu están hace mucho apostando en la Irenita y creo que la Irenita va a apostar en nosotros también, en montarnos bien, y creo que ahí está la clave. Los caballos, ¿no? Como siempre, todos sabemos. Creo que es un equipo con buenos jugadores y que si nos organizamos lo mejor posible, se puede dar pelea a cualquiera, la verdad. Yo creo que está todo en base a la caballada. Creo que sí, que ya nos conocemos con Juan y con Facu, vamos a estar cambiando un poco los puestos, así que va a cambiar eso también un poco, pero la base va a estar ahí, en el apoyo fuerte que tenemos de la Irenita, en presentarnos muy bien montado. En lo personal, vos cada vez quedás más, van pasando los años, seguramente es por eso, quedás más como líder de equipo. Ahora tenés compañeros bastante jóvenes en general. ¿Cómo tomás esta función? ¿Te gusta hablar con los chicos, aconsejarlos? ¿Cómo funcionás como líder? Y lo del liderazgo, sí, me gusta la responsabilidad. Creo que el año pasado, con la Ensenada, mi sensación y mi conclusión, por lo menos, fue que hemos arrancado muy bien y por ahí
llegamos un poco confiados a Palermo, o confiados, o algo nos pasó en Palermo que no funcionó, o algo que nos faltó. Y yo creo que este ya, por lo menos con Facu y con Juan, va a ser el segundo año juntos. Espero poder tomar más liderazgo todavía, pero el que necesite el equipo, la verdad, no importa ser o no líder, no importa que ande bien el equipo. Creo que vamos a, como dije antes, a contar con el apoyo de los caballos y la grinita, que es lo más importante, y lo vamos a tener a Matías afuera ayudándonos mucho, que la verdad que es un placer. Ya jugué varios años con él y sé cómo piensa y sé el polo que quiere jugar, y también es muy importante tener a alguien afuera en el que todos confiemos y en quien podamos apoyarnos cuando no salen las cosas por ahí, adentro de la cancha. Pero sí, creo que igual los Juan, Mini, Facu, más allá de la edad, tienen experiencia, tienen mucho polo afuera, tienen ya polo bueno, van por el tercer abierto, Juan y Facu. Bueno, vamos al presente. ¿Cómo te agarra todo esto que está pasando? Estás en Argentina, ¿cómo ocupas tu cabeza? ¿Series, películas, qué te gusta hacer? Y por suerte me agarró todo lo de la pandemia esta acá en Argentina, llegué justo. Aparte estaba por tener la segunda hija, así que llegué justo. Nació el 31 de marzo, en pleno caos. Y te diría que poca serie, porque estamos con dos chiquitas, así que estamos a fondo. Alguna peli a la noche y un poco la guitarra, pero un poco de huerta también. Acá me pongo una huerta, es la pelada. Pero no mucho, la verdad, muy tranquilo en casa. Mucho tiempo con las chicas y con la familia. Hello and welcome to Global Polo TV and to a special edition of Inside the Boards with all the latest news from around the globe. We'll be taking a quick look at the current situation with the COVID-19 pandemic and how it continues to affect the sport of polo around the world. Ahí está, el presentador. Un problema, necesito plata. El doctor nos va a... Y Gringo. Tres locos y Freddy. Somos la alegría, este es el nuevo equipo para el 2020. Está bien. Un Freddy. Manos así. Bueno, Gallego, vamos a pensar en el futuro. Saltamos un rato este mal presente. Nuevo equipo para la Triple Corona. Contá un poco cómo se formó, cómo fue la idea. Con el Gringo jugamos juntos en Denver. Yo, obviamente, con el Gringo siempre tuve la mejor onda, pero nunca habíamos jugado juntos. Y la verdad que funcionamos bien los dos. Dos jugadores de muy similares características y la verdad que nos combinamos bien. Bueno, nos combinamos bien cuando los dos no nos poníamos el balde, ¿no? Hay una anécdota divertida que... El primer partido jugando, andábamos los dos medio ruleros, ¿viste? Y en un momento agarro y le digo, Gringo, no usemos los dos el balde al mismo tiempo. Le digo, usemos un solo balde y cada tanto te lo pones vos y cada tanto me lo pongo yo. Y ahí el Gringo se ofendió. Se me ofendió como diciendo, ¿cómo me decís que yo juego con un balde? y la verdad que los dos jugamos con balde por momento. Obviamente que tenemos bastantes virtudes, que vamos a todo para adelante, pero bueno, igual yo lo jodía y después me quedó gracioso la anécdota, yo diciéndole que usemos solo un balde. Pero bueno, no, cuestión de que la verdad que jugamos juntos, nos divertimos, pegamos la mejor onda y acá en Palmit surgió la idea de jugar juntos. Estábamos viendo, hablamos con Sebastián,
le divirtió el proyecto, la idea, y bueno, surgió la posibilidad de jugar con Manix. Cuando surgió esa posibilidad ni la dudamos, porque entrar en la Alegría con la organización, con Freddy de Bach, mejor opción imposible. Y bueno, y ahí surgió. Vas a jugar con Fred Mannix, el Loco Merlos y el Gringo Colombres, como bien dijiste. El Loco Merlos, el Gringo y vos, tres personajes. ¿Cómo imaginás que va a ser ese palenque, las prácticas, el día a día? Le vamos a tener que hacer honor al dicho que dice: entre locos se entienden. Nos vamos a tener que entender sí o sí. Nada, a ver, con Sebastián jugamos juntos. Clasificamos para el abierto con un equipo nuevo, superamos ampliamente las expectativas, así que, y la verdad que la pasamos bárbaro. Con el Gringo, bueno, como te conté, jugamos en Denver. Lo bueno es que vamos a usar un solo balde y lo vamos a compartir, así que vamos a andar bien. Y con Freddy, yo no jugué nunca juntos, pero la verdad que las veces que estuve con él, la mejor onda, así que divertido. No sé si nos va a ir muy bien adentro de la cancha, pero afuera de la cancha nos vamos a cagar de risa. Vamos a comer unos cuantos asados. Todavía falta mucho, estamos en tiempos difíciles, pero ¿qué posibilidades le ves al equipo de lograr el objetivo, que es llegar a Palermo? Cuando pensamos en armar el equipo, siempre el único objetivo es clasificar para el abierto. Es decir, hablando con el Gringo, viendo opciones, viendo qué posibilidades había, yo estaba para armar algo con muchas chances para entrar. Si no, por ahí prefería no jugar. Y la verdad que al equipo lo veo con muchas chances de clasificar para el abierto. Y en el caso de lograrla, lo veo muy bien como para hacerle fuerza, obviamente, no a los equipos de punta, porque hoy en día, lamentablemente, es imposible pensar en ganarle, pero sí hacerle fuerza a los equipos de abajo y poder ganar algunos partidos o algún partido para poder seguir estando. A ver, pensar hoy en los partidos del abierto sin pensar en la clasificación sería un estúpido, porque la verdad que la clasificación es durísima, siempre es difícil entrar. Ahora, el equipo se armó para clasificar para el abierto, y si no se logra, no se va a lograr el objetivo. El único objetivo es entrar al abierto y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para lograrlo. Sos una persona de mucho humor. Cada vez que apareces en la red de Click Polo, estalla de comentarios. Bueno, ¿cómo estás llevando esto, todos estos tiempos difíciles? Imagino con humor y mirando todas las series infantiles del planeta. Ya no sé qué más hacer. La verdad, aburridísimo. Creo que a todos nos está pasando, más a nosotros los que jugamos, los polistas, no estamos acostumbrados a estar en casa. Generalmente estamos acostumbrados a estar afuera, en la cancha, jugando, yendo al campo, y estar tanto tiempo adentro es sofocante. Series, obviamente, ya me vi todas, las mías, las de mis hijos, las de mi mujer. Acá estamos, aburrido, inventando juegos con los chicos, pero bueno, esperando que termine esto, y espero que termine de la mejor forma posible, ¿no? Cuando generé mi propio club, que fue La Dolfina, es el mismo que juego hoy, donde vivo, que es el único lugar, yo vivo en Cañuelas y acá soy, y ese club que formé, y haber logrado por ahí con mi equipo La Dolfina, haber ganado como para vos la NBA, es como ganar el Abierto Argentino, hacer un mundial para un futbolista. Y cuando logré eso, fue el momento, digamos, deportivo para mí, que dije, mirá, llegué con mi club, mis caballos, mi historia de donde soy, que la verdad que salir de donde salí, yo no tengo, el polo se arma, la verdad que hay muchos hermanos, mucha familia del polo, que yo cuando nombrás Egui son un montón, nombrás Pires son un montón, Novillo Estrada son un montón, yo Cambiazo soy yo solo. Entonces, tiene sus ventajas y desventajas, porque también
a los compañeros uno los puede elegir, a la familia no la elige. Entonces, tiene su... Pero bueno, siempre tuve compañeros que fueron como hermanos. La verdad es que me acompañaron durante toda mi carrera, que desde el día de hoy tenemos muchas amistades. Se logran amistades porque es así. Vos, me imagino que debes tener fuera y dentro del deporte muchas amistades que son fuertes, digamos, ¿no? Una trayectoria muy, muy larga, por eso hay palabras que vos decís, te motivan, porque sí, realmente mucha gente y la prensa del mundo, che, ¿pero cuándo te vas a retirar? Y te hacen la pregunta, ¿viste? Que decís, oh, pero yo todavía me estoy divirtiendo, la estoy pasando bien, porque, ¿viste? Como que te en algún punto decís, o estoy muy choto o me quieren que me retire. O quieren un titular más también. Está bien, está bien. Entonces, la verdad que estoy, como decís vos, en una etapa de que estoy disfrutando. Quiero lograr en algún momento jugar con mi hijo, que me es un motivo extra, y disfrutar. La verdad que hoy en día se trata de disfrutar. Y nada, que tal cual es lo que decís vos. Estás muy pendiente de qué van a decir en el diario, qué van a decir acá o allá. Y la verdad que no volveré. Sabés que yo me acuerdo de una cosa que siempre se decía mucho y uno lo como que lo toma como una verdad sin siquiera analizarlo, de que se hablaba muy bien de los que se retiraban en lo más alto. No sé si sí, claro. Y uno crece pensando que hay que retirarse en lo más alto porque está bien o qué bien hizo ese. ¿Y por qué? ¿Dónde está escrito que hay que retirarse en lo más alto? Si yo estoy bien, si yo la paso bárbaro. No sé, que se preocupen los demás por lo que creen que yo tengo que terminar. Yo termino como yo me siento bien, como yo lo disfruto, y eso creo que es algo que se nos metió en la cabeza. Sí. Y no tiene por qué ser así. Cada uno se retira cuando lo siente, cuando tiene ganas. Y creo que eso también me liberó de mucha presión. Y sí, porque la verdad que haber jugado el nivel que jugaste hasta los 41 años es una cosa. Por eso me era muy. Era muy, para mí, importante charlar un rato con vos, porque estoy en una etapa de mi vida de escuchar ciertas palabras a uno en este momento, lo que acabaste de decir, y me motiva. Yo lo pienso, pero hay veces que, viste, el que dicen a veces te importa, y no te debería importar. Y a veces, si no te importa, es como que entra sin querer que entre. Así que, no, está bueno pensarlo, analizarlo, racionalizarlo un poquito. A mí la verdad que me hizo muy bien. ¿Quién dice que una niña de 3 años no puede montar un caballo? Es mentira. El famoso pata blanca. Los caballos es donde los tengo. Es caballo. Bueno, Corchito, vamos a empezar por la parte más linda, que es hablando de polo. Hace poquito estuviste participando en la temporada de Estados Unidos. Hace algunos años no participabas. Recordemos que, bueno, antes habías tenido participaciones, ganando el US Open, siendo MVP y todo. Pero bueno, ¿cómo viste este reencuentro con el polo de Estados Unidos? La verdad que sí, está muy bueno volver a Estados Unidos después de 4 o 5 temporadas. La verdad que allá hace 2 temporadas estuve cerca para ir y por suerte la familia Gansi, Juan Bolini, Olivera me han ayudado bastante a poder volver a estar ahí. Y estaba, la verdad que muchísimo polo, muchísimo movimiento. La verdad que bueno, ahora pasó lo que pasó, así que faltaba la mitad de la temporada. Por eso me vine para acá. Pero impresionante, lo que hicieron en Grand Champions, lo que hicieron en la World Pro League, impresionante. Ahora hablemos de lo que está pasando hoy. Sos uno de los argentinos polistas que está en uno de los epicentros del problema, ¿no? Que es Francia. ¿Cómo están las cosas allá? ¿Qué podés comentar al respecto? Francia sí, la verdad que está bravo. Pero bueno, yo estoy acá en el campo haciendo cuarentena. Y la verdad que mucho no salgo, así que mucho afuera no sé qué hay. Fui una vez al supermercado y nada, todos cumpliendo la cuarentena. Ya ahora el presidente habló que van a abrir el 11 de mayo, pero ya que van a abrir en serio, ya con un programa
de salida en zonas, en gente por edades o... Y no hay, hay mucho optimismo, que eso es bueno. Así que nada, pero la gente acá está tranquila, por lo poquito que sé y escucho. Pero la verdad que no sé mucho. Estoy encerrado ya hace un mes y esperando nomás que esto se pueda terminar para el bien de todos. Falta un tiempito para que empiece la temporada europea, pero no tanto. ¿Qué se habla ya? ¿Sos optimista o pesimista en cuanto a que se puedan jugar los torneos en Inglaterra, Francia, Italia, España y toda la región? Y respecto al polo en Francia, Europa, yo te puedo hablar de Francia más que todo. Y está difícil, no sé, hay que ver de vuelta, va de la mano de la otra pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con el virus, si se controla, no se controla? Yo creo que lo último que se habla hoy es del deporte y de... Sí, se habla más que todo de la salud humana y de a ver cómo la gente puede salir a volver a trabajar y sin tener riesgo de contagio, etcétera. Obviamente algo se habla de polo porque cada uno en su categoría habla de lo que hace, de lo que trabaja. Y acá son optimistas, pero bueno, a su debido tiempo. Y todavía me parece que, ya que el presidente haya dicho en Francia, por lo menos que hasta el 11 de mayo no se podía circular y después... ¿Qué va a poder pasar después del 11 de mayo? Va a ser un buen panorama de cómo puede ser la temporada. Así que nada, ahí calculo que como todos a la espera a ver de qué pasa. Hay muchas ganas y mucho optimismo, pero bueno, hay que tener cuidado y hacerlo moderadamente. Pero bueno, esperemos que se pueda hacer algo, por lo menos en Francia. Bueno, y más adelante en el tiempo, temporada argentina. ¿Planes, equipos, cuál es tu diagrama para este 2020? Y Polo 2020, la verdad que tenemos ganas por ahí, más que todo Robertito Strom quería hacer la temporada en Argentina, así que estamos organizando eso, y la idea es jugar con Robertito, y bueno, estamos viendo qué jugar, dónde jugar, con quién jugar, tenemos algo medio ya planeado, y bueno, cuando se confirme se podrá hacer algo oficial, pero por ahora es un proyecto, así que nada, con muchas ganas, y esperemos bueno que pueda San Memo empezar fuerte en Argentina. ¿Cómo pasas el tiempo en esta cuarentena? ¿Qué te gusta hacer? ¿Mirás series alguna para recomendar? ¿Alguna película para recomendar? ¿Libros? ¿Partidos viejos? ¿Y qué hago para pasar el tiempo? Y bueno, con dos hijas te mantienen ocupado. Por suerte estamos acá en San Mem, que es donde cuando juego la temporada acá vivo. Y tenemos un poquito de verde durante el día, así que los días están siendo lindos. Ya tener dos chicas te mantiene un poquito ocupado. Y después leer libros, no leo, leo cómics, leo bastante. Y después los días no me ayudan, pues son muy lindos, pero me paso bastante tiempo en la computadora. Así que nada, tratando de disfrutar en lo que se pueda esta cuarentena a la espera. Eso más o menos, así pasamos los días. Y sí, tengo una, por suerte, una muy buena colección de partidos viejos. Así que, nada, mirando mucho, son muy divertidos. Así como el que publicaste hace ya unos días de último partido de Chito ahí. Mucho de esa época, mucho de antes. Una buena biblioteca. Eso también mata el tiempo y está muy bueno. Bueno, a pedido de mi amigo Carlos, que es el manga, arriba un manga también. Manga es como un cómic japonés. Y se leen encima al revés. Y leo muchos cómics de todo, me divierte. Pasa que cuando empecé a viajar yo, que empecé a viajar de muy chico, que tuve la suerte de empezar a viajar desde chico, no era como ahora, no había internet, no había ni tele en los lugares que viajaba y nada, se ponía medio, había que jugar a la vuelta. Y encima no tenía auto, entonces estaba medio solo y siempre tenía, los libros me aburría un poco o no me concentraba, así que ahí me hice medio fanático. Y bueno, y todavía sigo. Bueno, ahora lo leo todo en el iPad, pero desde ahí que empecé a leer el manga y los cómics. We'll be right back.
Leopoldo, contá un poco brevemente cómo es tu historia en el polo. Mi historia en el polo comienza desde mi abuelo. Mi abuelo comenzó con el polo, luego siguió mi padre, y de ahí, bueno, seguimos yo y todos mis primos. También están mis sobrinos jugando, pero comenzamos desde la época de mi abuelo, que bueno, que él es fundador de uno de los clubes de acá de Mendoza. El polo del interior últimamente está trabajando mucho, más que nunca, tratando de agrandarse en relación con una asociación de polo que apoya. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ves la unidad del polo del interior? Sí, la verdad que hemos notado de que está Eduardo de presidente de la asociación, como que se ha interesado muchísimo en el interior. Y bueno, eso la verdad que nos pone muy contentos porque nos sentimos acompañados e identificados. No solo por el hecho de que hacemos un torneo y mandan premios, sino que, por ejemplo, bueno, ahora yo estoy haciendo vía online un curso de instructor de polo, que bueno, antiguamente eso el interior no lo tenía, pero ni en cuenta. Así que verdaderamente sí, estamos re contentos que desde Buenos Aires se estén preocupando por el interior, porque eso nos ayuda a crecer a nosotros también y sobre todo a los chicos que están en la escuela de polo. ¿Cuál es tu trabajo específicamente? ¿Qué es lo que vos haces dentro del polo de Mendoza? Bueno, últimamente en el club de campo estoy como profesor de polo. Hay una escuelita muy linda. Hemos comenzado a salir por el interior a jugar con los chicos. Así que básicamente me estoy dedicando a dar clases. Anteriormente fui capitán de polo muchos años ahí en el club de campo, pero verdaderamente me apasiona mucho más dar clases. Los chicos son algo maravilloso. Y bueno, esperemos que pronto ya puedan estar jugando en muchas partes de la Argentina. ¿Cómo está el polo en Mendoza? Ha crecido últimamente bastante, ¿no? Sí, verdaderamente el polo acá en Mendoza está creciendo mucho. Habíamos tenido una época en que éramos solo jugadores de edad avanzada y gracias a Dios ahora ya hay muchos niños y chicos de adolescentes que ya están jugando al polo. Gracias a Dios, como te digo, está creciendo mucho acá en Mendoza, en el club de campo, en Tunuyán. Así que bueno, contentos por eso, pues vemos que el polo está resurgiendo nuevamente en Mendoza, como era en mi época cuando yo era joven.